Hola a todos. Hoy vamos a resolver, perdón, soy el perro cubo. Y hoy vamos a resolver uno de los cubos más complicados que jamás en mi vida he visto. El cubo peluche. Ponga mucha atención. Sí, hijo, este está bien complicado. A ver, vamos a ver. Ya. Oye, espérame. Este ya está armado. Ah, es que sí, cierto, es que por eso es de los más complicados. Porque para desarmarlo hay que romperlo. Este es el cubo peluche. Este es uno de los más difíciles y lo he completado. Gracias por estar con nosotros. ¡Comenzamos! Bienvenidos a business.com.mx. Yo soy Lalo Arias y aquí estamos una vez más compartiendo una nueva historia de éxito de alguien que construyó una red de prospectos y cambió su vida al hacerlo. ¿Qué tal? Yo soy Jan. ¿Y se les hizo borrar el intro de esta ocasión? Sí, a nosotros también. Pero es que el canal de que vamos a hablar hoy es bastante, bastante raro. Vamos a empezar a hablar del canal de Moisha. Sí, que de hecho... De Maoisha. De Maoisha. De Maoisha. Maoisha, algo así. A ver, él tiene la culpa. Sí. Ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué. Y queremos mandarle un saludo precisamente a Nayeli M. Rincón. Te mandamos un saludo, muchísimas gracias por la recomendación que nos hiciste. Y efectivamente, vamos a hablar de Maoisha. Es un canal que yo también me quedé. ¿Y eso qué? ¿O qué? ¿De qué se trata? ¿Qué? Y resulta ser que es el canal de Miguel. Que es un canal de YouTube enfocado a su gran pasión, bueno, a una de sus grandes pasiones, que es el cubo de Rubik. Jamás me imaginé yo que alguien, que lo único que hace es coleccionar cubos de Rubik, podría llamar tanto la atención de tanta gente en las redes sociales. ¿Y por qué decimos llamar tanto la atención? Tiene más de 780 mil suscriptores a su canal y empezó esta aventura en el 2010. La verdad es que yo era un ingenuo, tonto, no tenía ni idea de lo que estaba pasando en este mundo. Yo pensaba en el cubo Rubik, el clásico cubito que tú conoces de 3x3, había visto el de 2x2, pero eso creo que ha quedado en el pasado porque hay una de variedades, Dios mío, que el helicóptero, que el triángulo, que el imposible, que el 13x13x13, o sea... Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué pasa? Los esféricos que están ahorita de moda supuestamente. ¿Qué está pasando con esto? Yo me quedé en los cubitos así sencillos, que por cierto soy malísimo. Que nunca resolvimos. Exactamente. Lo interesante de todo este canal es que Miguel comienza esta aventura ayudándote, diciéndote algunos algoritmos. Y lo pongo así, yo pensé que... Como tenía el lápiz al lado en su primer video, dije, ahorita nos va a decir cuál es la fórmula secreta para resolver esto. Pero no, te dice cómo es el algoritmo, va en movimientos. Eso está más fácil de aprender. Y te dice, si el color está aquí arriba y lo quieres bajar acá, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto. Y regresas a la posición que tenías antes, bla, 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 bla. Cosas técnicas del cubo Rubik. Pero sí, definitivamente soy malísimo para esto y me estoy dando cuenta por qué. Es que hay un mundo inmenso que yo ni conocía. Que sí, que esta aventura lo comparte Miguel precisamente en alguno de los videos que él mismo ha hecho de preguntas y respuestas, que me llamó mucho la atención, que contesta las preguntas resolviendo cubos. ¿Cómo puede hacer eso? ¡Qué bárbaro! No, a mí me encanta que en sus primeros videos dice, el algoritmo es así, lo hace... Despacito. ¿Entendiste? Ves los comentarios, no me salió, no sé qué. Y luego dice, ahora que ya, ya sabes cómo se hace, ¿qué hiciste? Se vuelven como manos así rápidas. Impresionante, impresionante. Y esta aventura empezó específicamente el 7 de diciembre de 2010. Que resulta ser que, como comenta Miguel, que su mamá ya le había regalado un cubo de Rubik, pero que nunca pudo resolverlo y ahí lo tenía botado. Entonces, en una ocasión, un compañero que estaba con él lo vio y le dijo, oye, pues ese cubo, ¿cuánto tiempo ahí botado? No, pues es que ya lleva rato, pero nunca he podido resolverlo. Ah, pues vamos a desarmarlo y lo resolvemos juntos. Ah, porque si ustedes saben de
barco, había una opción que era desarmarlo y entonces lo podías resolver fácilmente. Lo desarmabas y lo volvías a armar. Y dice, y total que nunca me ayudó a armarlo, y ahí se quedó. Y yo me quedé ahí y dice que estaba bien nervioso porque le daba nervio de que estaba todo desarmado. Yo creo que porque se lo regaló su mamá. ¿Qué va a decir mamá? Ya lo hiciste cachos, ¿no? Y entonces lo armó y dice, fue la primera vez que pude resolverlo. Dice, ah, ¿pero lo armó en serio o lo...? Lo armó, bueno, no sé si lo armó y al momento lo resolvió o lo armó ya resuelto. Eso no especifica, pero sería una buena pregunta para hacérselo a Miguel. Pero el chiste es que esa fue la primera vez que pudo hacerlo. Y ahí dice que surgió esa pasión por los cubos Rubik. Obviamente dice, en un principio es nada más jugar con él. Y después empezó a construir una de las colecciones más impresionantes que he visto yo de Rubik. Bueno, no he visto otras más, porque la mera verdad, porque en redes sociales... Tres o cuatro es así como que la colección más grande, sí, que no, conocemos. Impresionante. En el último video que publicó él acerca de su colección, dice que tenía 707 piezas diferentes... para septiembre de 2015. 707, ¿tienes? O sea que ya de tener más. Eso es seguro. Bueno, tiene más de 480 videos que ha subido hasta el momento y tiene más de 121 millones de reproducciones de sus videos. Es que realmente Miguel te cautiva, te atrapa. Aunque veas los primeros videos, dices, ah, como que esto sí tiene algo de coherencia y no sé qué. A los últimos, que ya es una locura, que ya es un frenesí, que ya sé que, oh, sí, en su video de introducción dice, estoy embarazado y va a ser un cubo Rubik que me acaba de llegar. O sea, esas locuras le llegan. También vi uno donde está sumergido en el mar y saca la mano y trae un cubo Rubik y lo usa leer así de, hey, resuelto. No sé si lo resolvió bajo el agua, no lo sé, pero bueno. Tiene más de 1,000 personas que se suscriben diario a su canal y tiene más de 7 millones de reproducciones mensuales del mismo. Entonces te quedas como, ¿qué onda? Definitivamente, no sé si hay otros canales que se dediquen con esta pasión a un juego. Creo que sí, porque él menciona algunos, ¿eh? Ay, pues sí. Yo creo que sí, pero es que la verdad a mí me impresiona la cantidad de chucherías que tiene. Tiene un video que me pareció muy interesante, algo así como los 6 accesorios del juego Rugby. Y los critica incluso porque hay una taza, que es, pues es una taza, es un cubito y todo eso. Y dice, ¿a quién se le ocurrió esto? Porque tiene amarillo y amarillo juntos. Dos caras son amarillas. Y dice, habiendo tantos colores en el universo y combinan dos, eso está mal. Dice, ahora, la taza es cuadrada. Si quieres tomar de aquí un café o algo así por el estilo, no se va a poder, se te va a chorrear todo porque es cuadrada y luego tiene un circulito ahí por donde está la boca de la taza. Dice, esto está mal hecho, pero me encanta. Si quieres poner lápiz o algo así, me encanta. Uno más a su colección. Uno más a su colección. Tiene un montón de chucherías relacionadas con el cubo Rubik. Inclusive su mascota, que es el pez cubo. Está, tú vas así, ¿qué tiene que ver esto con los cubos? No sé, pero a él le encanta y dice que es el pez cubo. ¿Esa es la mascota del canal? Es la mascota del canal. Fíjense que algo muy curioso, porque también se lo han preguntado y se me lo han preguntado un montón de veces. ¿De dónde saqué el nombre de Maoisha? Dices que, miren, se los voy a compartir honestamente. Dice, miren, a mí siempre me ha gustado ver canales de YouTube. Y en una ocasión estaba viendo canales de maquillaje. Dicen, no me pregunten por qué, el chiste es que los estaba viendo. Y pues me entró la curiosidad, la inquietud de hacer un comentario. Pero para eso pues tenía que crear una cuenta de YouTube para poder yo contestar, porque si no tienes una cuenta de YouTube no puedes contestar, no puedes dar comentarios. Entonces dijo que como era un canal de maquillaje, dijo, si yo fuera una chica que hiciera maquillajes en YouTube, ¿cómo me llamaría? Y dice que en ese momento le llegó a la mente de Maoisha y así fue como le puse. ¿Por qué me llegó a la mente? Quién sabe, pero me latió, me gustó y así fue como le puse de Maoisha y así es como se quedó. Entonces ese es la historia detrás del nombre, para que se den cuenta que luego no necesariamente es muy bien pensado y que no, que un análisis mercadológico y que nada, simplemente así le puso y ha sido la sensación y es conocido como The Maoisha, uno de los canales de cubo de Rubik más famosos, sobre todo en español, bueno, de los que nosotros conocemos, porque casi 800 mil personas que lo siguen, es algo impresionante. Y fíjense que la colección está muy interesante, muy variada, pero lo que más me llamó a mí la atención es la manera en que fue estructurando los contenidos de su canal. Empezó con puros tutoriales, como tú comentas, ¿no? ¿Cómo resolver un cubo tal? ¿Cómo resolver algunas técnicas? Puro tutorial, 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 tutorial. Y ocasionalmente hacía reviews, porque él le encanta comprar nuevos cubos.
le llega por mensajería. Entonces empezó a hacer revisiones y miren, este cubo tiene estas características y las pegatinas que son las calcomanías, aquí decimos en México, las calcomanías que tú se las tienes que ir pegando y ese tipo de cosas. Y de pronto empezó a hacer tutoriales y reviews. Pero como que hubo un momento, y ese es el proceso que nosotros llamamos el proceso de encontrar tu voz. Cuando estás trabajando y no sabes bien a bien de qué quieres hablar en tu canal de YouTube, porque él empezó con tutoriales. Lo curioso es que de lo último que habla ahorita en este momento es de tutoriales. Empezó a hacer review tras review tras review tras review de todos los cubos que le empezaban a llegar. No, es que en serio que compro una cantidad impresionante de cubos. Fíjense, nada más para que se den una idea. Cuando le llega un cubo nuevo por mensajería, ni siquiera sabe cuál es. Dice, a ver, vamos a sorprendernos juntos porque no sé cuál haya llegado. O sea, hay tantos pendientes que ni siquiera sé cuál va a llegar. Incluso le ha pasado que comenta, yo pensé que iba a llegar primero este, pues lo pedí primero y me llegó. O sea, nunca sabe cuál es el que le va a llegar de tantos que pide. Y entonces empezó a inclinarse su canal en lo que es su colección. Y es lo que más le pregunta, comparte tu colección. Y empieza a compartir, y tengo este, y tengo el otro. Tiene un cubo de Darth Maul, que es la cara de Darth Maul, que es un cubo de Rubik. Tiene un cubo que es una botella de whisky, también se me hizo muy... Ay, mira qué curioso, el cubo de la taza. Tiene cubos que son esferas, tiene cubos, ¿no? Una cantidad impresionante. El último video que hizo de su colección dura casi 40 minutos, donde pasa los 700. Es el primer video donde puso todos, donde presentó absolutamente todos, 707 para septiembre de 2015, no, que lo más seguro es que ahorita ya rebasó esa cantidad. No sé si ya llega a los 1000, pero sería una locura. Pero es que hay unos cubos que te quedas... ¿Qué es? El cubo peluche. Yo cuando lo vi, se ve bonito, se ve gracioso y no sé qué. No, gira y se puede resolver. Entonces, yo qué, incluso descubrí algunas trampas que se pueden hacer porque como son varios cubitos chiquitos, lo puedes girar y le cambias rápidamente el color sin necesidad de... Pero gira y está muy emocionado, dice que es uno de sus cubos favoritos. Te quedas así como que, ay caramba, el cubo peluche. Te quedas, órale. También estaba el cubo Touch, que es un cubo, así como el Apple Touch, el iPad, pero no lo puedes girar, tienes que poner la cara hacia arriba, y entonces con el dedo lo deslizas, y entonces se va girando todos los... Es digital, entonces se va girando todo. Nada más que estaba muy molesto porque es el tercero que tenía en sus manos, y dice que se le acaba la pila de entre 3 y 5 minutos, y dice, es imposible resolverlo. Yo con toda la habilidad que tengo, no lo puedo resolver porque se le acaba muy rápido la batería. Estoy harto de este cubo y está ahí todo frustrado. Bueno, cosas que pasan de a veces, a pesar de que tu pasión sea grande y tu colección también sea grande, dice, no siempre cuando me regalan un cubo, este funciona. Porque lo más importante para él, o de las cosas más importantes para él, es precisamente que giren de una manera agradable para él. No tengo idea, sinceramente. Yo creo que a los 10, 12 años tuve en mis manos uno de esos cubos, me desesperó, me estresé, lo había aventado tan lejos que no sé dónde quedó. Debajo de la cama no está. Lo estuvimos buscando para hacer el video de hoy, sí. No lo encontramos. Es que es impresionante, yo me quedé con la idea del cubo y dije, no, pues cada vez así el cubo más grande y más grande y más grande se vuelve más complejo. Pero la verdad es que ya hay formas tan grandes, hay uno que le llama pétalos de no sé qué carajos y son como 12 caras, de que ay caramba, y son tridimensionales y triángulos y pirámides y te quedas, Dios mío, esto está de locos y realmente hay incluso algunos que dicen, son tan complicados y cuando los compro veo cómo están armados, que generalmente tienen las caras ya resueltas y poco a poco lo empiezo a enredar y es así como me doy cuenta cómo se podría resolver. Entonces hay unos cubos que le da miedo tocarlos, dice, no, esto no lo voy a tocar porque se ve muy complicado, necesito estudiarlo, no sé, yo creo que agarra su cuaderno y empieza a hacer anotaciones de fórmulas porque él dice que O es up, D es down, que girar hacia sentido del reloj, en contra del reloj, que, ay Dios mío, unos códigos medio raros. Pero la gente que sabe de este cubo, estoy seguro que entenderá a la perfección de qué se trata esto. Sí, que de hecho es una de las cosas que también me llamó la atención, que ya llega gente y le pregunta con preguntas muy bien pensadas, muy que diga, ah, ya sé, que incluso como que él hace una expresión de que si sabes de esto, o sea, porque sí le hacen cada pregunta y dices tú, ay, caray, pues de qué están hablando, código Morse, o sea, que ellos entienden, evidentemente, pues nosotros que no estamos metidos en ese mundo, que yo realmente me declaro
y totalmente, bueno, me declaraba ignorante, porque yo nomás sabía del famoso clásico 3x3, que es el que todo mundo conoce, y ahorita ya muchísimos más. Entonces, algo impresionante. Incluso, fíjense, hay uno que comenta el que solamente ponerle todas las calcomanías se tardó más de 3 horas. Sí, es que hay algunos que compra y son vienen las calcomanías aparte y tú se las vas pegando. También vi otro que era para gente con invidente o con debilidad visual, que tiene texturas. Entonces hay unos que son lisos, otros tienen puntitos, otros tienen una especie de relojito, otros como un botón de los de la camisa. Y entonces dice armarlos estos, y realmente tienes que guiarte por la textura, porque todo es negro o todo es blanco, por ejemplo, pero lo que va cambiando son las texturas. O sea, te quedas como que, ah, qué curioso, bastante incluso curioso. Algunos que también se encienden si apagas la luz, se iluminan. Ah, se iluminan. Sí, que son fosforescentes. Y esto, ay, caray, esto está muy interesante. Y hace una toma donde él está resolviendo las curas. No, se ve padrísimo. Dice, y eso que no lo pueden ver bien porque la cámara no. Pero se ve padrísimo. O sea, realmente le apasiona el famoso cubo Rubik. Pero es impresionante. Sí, mira, yo que no soy aficionado a eso, me divertí mucho viendo video tras video y las figuras tan peculiares. Pero yo creo que lo que más me impactó es la facilidad con lo que lo resuelve, porque en los videos de preguntas y respuestas está contestando las preguntas y a la vez que con los contesta va resolviendo. Dice, en lo que resuelvo aquí tengo 20, en lo que resuelvo los 20 contesto las preguntas, ¿no? Ya, ta, 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 terminado. Y dices tú, caramba. Y, o sea, hubo uno que yo dije, ¿qué es eso? ¿Cómo lo va a resolver? Terminado. ¡Ah, caray! ¡Qué bárbaro! Me impresionó también que agarra y luego dice, te puede pasar esto. Ya lo hace él. Y dice, bueno, ok, antes de esto, yo creo que lo deshago otra vez, lo deshace, y dice, y aquí está el problema, y ahorita lo resolvemos. Te voy a explicar cómo se hace, pero, o sea, tanto derecho para atrás, como es increíble la velocidad que tiene este chico en las manos, y de pensamiento, porque es algo muy, muy cañón hacer eso. Se los digo yo que... coloca este color azul aquí abajo, ni idea tengo cómo se haga eso. Que hay algunos cubos que también me llamó la atención, que los está armando, arranca la pieza, le pone otro, o sea, hasta eso tiene, ¿no? Es algo impresionante. Entonces, pero lo más impresionante es cómo Miguel ha logrado construir una comunidad alrededor de su pasión de casi 800 mil personas y creciendo. Eso es en YouTube, exacto, eso en YouTube. En Facebook tiene más de 107 mil y en Twitter tiene más de 23 mil personas que lo están siguiendo. Entonces, esta comunidad de Rubik, yo no sabía que era tan amplia. Más o menos me imagino que puede ser como estos de los clubs de motos Harley, que te impresionará cuando los ves todos juntos, ¿no? Que luego hay caravanas que se hacen de las motos. No tengo ni idea cómo será que cuando se reúnan los chicos del cubo, porque hemos visto videos de gente que hasta se tapa los ojos, ve el cubo, así como es, no sé qué, se tapa los ojos y lo resuelve solamente con la imaginación que tiene, bueno, con la memoria mental que tiene, y cómo lo resuelve. Es impresionante esto. Los concursos de Rubik, no sé si esté metido en eso también. Yo creo que tiempo. Sí, porque dice que practica la velocidad con algunos cubos que son... Que de hecho, uno de los videos que más le han pedido, y él comenta que no lo ha hecho porque está buscando la manera de grabarlo. Dice, ese es el reto, ¿cómo lo grabo? Es cómo resolverlo con los ojos vendados. Entonces, ese es el que más me han pedido. Y sí, estoy trabajando, estoy ideando cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo grabar, las técnicas, dice, porque no lo domino todavía muy bien cómo resolverlo con los ojos vendados. Entonces, no, o sea, tiene para rato. Y aparte de que le siguen llegando y llegando y llegando y más cubos, que incluso abrió un P.O. Box para que si les quieres regalar un cubo que te hayas encontrado, se los pueda mandar. Entonces, también, ya, miren los que me han regalado, sí, y muchas gracias. No, es que es algo impresionante. Fíjense, 707 cubos. Si hiciera un video por cada cubo, estaríamos hablando de 707 videos. Tiene 480. Exactamente. De aquí a que termina con esos, ya tiene otros 700 más. O sea, tiene para seguir trabajando en su canal abundantemente. Bueno, chicas, chicos, espero que les haya gustado muchísimo. A nosotros nos encantó. Pulgar arriba, me gusta, sus comentarios. Si no se han suscrito, los invitamos a que lo hagan para que reciban una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Que por cierto, recuerden, ya estamos por llegar a los 200 videos. Ya nos están llegando sus preguntas. #BeBusiness. #BeBusiness. #BeBusiness.
viernes para nuestra primera sesión de preguntas y respuestas totalmente en vivo. Mándenos ya sus preguntas, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, por donde sea, pero mándenos sus preguntas para nosotros irlas guardando. Por nuestra parte sería todo. Bueno, aquí están los últimos videos, síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima, que se la pasen excelentemente bien. Y hasta luego. Hasta luego, chicos.